Ácido. Verde. Arrancamos. ¿Cómo están, amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? ¡Qué bueno! ¡Bienvenido, bola de corruptos! Es que así nos llamó López Obrador hoy por la mañana a todos los que fuimos a, pues, expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, a expresar nuestra democracia. No, hoy dijo, esos que fueron a marchar, todos son corruptos. Ah. Oye, había viejitas, Obe. Ah. Fueron mis tías. Mis tías, ¿qué corruptas van a ser? No, digo, no. Por ahí vi a unos dos que tres maestros que tuve que sí son medio corruptos. Pero no todos, Obe. Sí, te hubiera dicho, miren, ahí hay uno, allá. No, dijo, todos los que fueron a marchar son corruptos. ¿Fuiste a marchar, Obe? No. ¿Tú no eres corrupto, por ejemplo? Ay, soy. Bueno, bienvenidos a este. Martes ya, estamos en la recta final para que se acabe febrero. También ya febrero duró un montón, ¿no? Y lo peor es que ya empezaron los calores. Pero bueno, déjeme irme rápido porque hoy la mañanera se puso excelsa, exquisita, sabrosa, con la nota más relevante que ha escuchado el pueblo mexicano, pues, en los últimos 30 años, sin duda. No, no va a renunciar López Obrador, Obe. ¿Por qué luego empiezas a aventar ideas a la mesa? No. Ustedes no lo saben, pero Obed acá atrás de mí saca cartulinas con sus expresiones. Yo las leo y las manifiesto. ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin tenemos planta de Tesla! ¡Sí! No, se me emocione mucho porque efectivamente no en Michoacán. Fíjate que siento que ayer Elon Musk dijo, ¿sabes qué? Sí la voy a poner en Michoacán. ¡Órale! ¡Vámonos a Michoacán! Pero hoy en la mañana que vio que Casa de Gobierno estaba tomada por la gente y que van marchando allá rumbo al centro de la ciudad, ha de haber dicho, ya ven, para eso querían que pusiera la planta en Michoacán. No, mis chavos, ya me voy y regresamos al plan original. Así es, hoy el presidente López Obrador anunció durante su mañanera, pues, lo que ya todos sabíamos, ¿no? O sea, anunció lo que era más que obvio, lo que se habló desde un principio. Y esto es que, bueno, pues que la planta de Tesla, con esta mega inversión de más de $1,000 millones, se va a poner en Nuevo León. Oye, ¿estaré mal, Obed? Yo sería un incongruente, soy un fifiño liberal, fuchihuacala. ¿Qué no el presidente hace unos días dijo, no voy a dar permisos para que se ponga en Nuevo León? Y no se va a poner en Nuevo León, porque no la quiero en Nuevo León, la quiero allá en el sudeste, cerca de mis terrenos, para que aumente la plusvalía de mis terrenos para cuando me retire. ¿No dijo eso? Sí. Y hoy en la mañana dijo, no, sí se va a poner en Nuevo León. ¡Oh, qué oso! No que no, señor presidente. Bueno, lo que sucedió es que ayer tuvo una reunión el presidente con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, por cierto, el dueño de Twitter, por cierto. En donde, pues, según el presidente y según el gobierno federal, se hablaron de los pormenores de la instalación de esta planta. Es mentira, ya le he dicho, usted no le crea al gobierno federal, créame a mí, le voy a decir exactamente cómo fue la llamada. Efectivamente, el presidente habló con Elon Musk y le dijo, oye, Elon, mira, estamos pensando, ¿verdad?, que la pongas acá en el sudeste, donde hay mucha agua. Y Elon Musk le dijo, a ver, voy a invertir $1,000 millones en la planta y la voy a poner exactamente donde yo diga y tú te vas a callar, lo vas a aceptar y me vas a dar los permisos. ¿Cómo la ves? Y el presidente Andrés Manuel dijo, ¿sabes qué? Totalmente de acuerdo, me gustaron tus argumentos, creo que tienes la razón. Y la otra es que también se me hacía como muy mala onda que el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador le quieran robar a su cliente a Samuel García, ¿no? Sí. No olvidemos que Samuel García fue el primero que tuvo esta gran idea, el primer gobernador, que se le ocurrió, dijo, voy a ir a buscar a los de Tesla, los voy a traer a Nuevo León, les voy a dar una visita, les voy a decir que si traen su inversión para acá, les voy a dar todas las facilidades. Y cuando Tesla dijo, oye, me late, entonces sí, ya todos se subieron al tren del... Incluso el gobernador de Michoacán, ¿no? Sí.
Sí, oye, eso es como, si usted no ha trabajado en ventas, es como cuando eres vendedor, vas, haces la labor de vender con un cliente y llega otro vendedor y te lo roba, ¿no? Sí. Algo así era lo que quería el gobierno federal y varios de los gobernadores que dijeron, no, vente para acá, Tesla. Pues no, mi chavo, ¿no? Sí, aparte, no. Se rumora que Andrés Manuel López Obrador quería instalar la planta ya fuera, allá en sus tierras en Tabasco, o en el centro del país, concretamente, pues cerca de la capital, ¿no? Ahí por el Felipe Ángeles, perdón, por el Felipe Calderón. Y bueno, pues Elon Musk dijo, oye, no, espérame, no es lo mismo Claudia Sheinbaum que esta Mariana... ¿Cómo se llama la esposa del gobernador Samuel García? ¿Mariana qué? ¡Cumplealo, ve! Bueno, le digo, oye, no es lo mismo, ¿no? Mariana de García, para no meternos en problema. ¿Cómo se llama, a ver? Estamos buscando. Oh, bueno, pues finalmente, ¿no? Finalmente. Mariana Rodríguez. Sí, le haber dicho Elon Musk, oye, de estarle viendo la cara todos los días a Claudia Sheinbaum, a verse la Marianita Rodríguez, papá, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, así es de que, qué bueno, felicidades a mi amigo Samuel García, felicidades a Nuevo León. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que fueron a gestionar. Ahora, ¿queremos una planta de Tesla en Michoacán? Pues ya deberían de estar los directivos de el gobierno estatal de Michoacán ahorita negociando allá, no sé, con los de Apple, con los de Twitter, con los de Facebook, con los de quién más, Samsung, Microsoft. Oye, vénganse para Michoacán, pero haciendo la gestión, Obed, ¿no? Sí, bueno, finalmente, pues creo que quedó en el más espantoso de los ridículos el presidente de la República por andar diciendo, no, Tesla, y, en donde iba a ser, ahí será y ahí se va a quedar. Y qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno por Nuevo León. Una vez más nos dice, pues, cómo hacer las cosas, Obed. Sí. A ver si le aprendemos algo. Oye, pero hoy la mañanera estuvo buenísima, Obed, buenísima. Fíjate, lo que nunca creí que iba a suceder en la mañanera, hoy sucedió, Obed. ¿A poco? No salió el presidente con la Bastilla bien hecha, no estoy hablando de eso. Tampoco anunció que era la última mañanera ya en su historia, no. ¿Pero qué crees que dijo a media mañanera? ¿Qué dijo? Quiero invitar a Felipe Calderón a que venga a mi mañanera. ¿Ah? ¡Lo invitó a su casa! ¿Ah? ¿Qué no es su némesis? ¿Qué no es su, pues su peor rival? Lo invitó, le dijo, quiero que venga Felipe Calderón aquí a la mañanera, quiero que venga a Palacio Nacional, quiero que desayunemos juntos, quiero que durmamos juntos, si es posible. Vamos a hacer una pijamada. Invitó a una pijamada a Felipe Calderón, efectivamente. Nunca creí escuchar eso de la voz de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, quiero que Calderón venga a Palacio Nacional. Quiero que venga porque, pues, la verdad ya no sé ni de qué hablar. Entonces, quiero que venga Felipe Calderón, pero ¿usted cree que lo invitó en son de paz? No, una mente maquiavélica como la del presidente López Obrador no hace la invitación, pues, para que Felipe Calderón vaya a lucirse, vaya a externar sus pensamientos. No, le dijo, ojalá que venga, ¿no? Ojalá que pueda venir. El presidente dijo que viniera aquí, textual dijo que viniera aquí, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé un testimonio y por qué que nos diga aquí, por qué, cuál era la relación de él con Genaro García Luna, por qué decimos, bueno, porque no es para presumir, digo, ¿por qué lo voy a invitar aquí? Dijo, no es para presumir, pero bueno, es que esta conferencia la ven muchos. ¡Nadie la ve! ¿Quién demonios ve la mañanera más que yo? Y los 5 pelados que van ahí a hacerle preguntas, de los cuales 4 son pagados por el mismo gobierno federal. Sí. Pero bueno, pues lo invitó, según él, porque la conferencia pues tiene mucha audiencia. Uy. Y lo invitó a que use la mañanera, use el púlpito nacional, para que nos explique a todos los mexicanos, pues realmente, ¿cuál era la relación con García Luna? ¿Sabes qué? Se me iría de lo más interesante, sería una joya periodística que Felipe Calderón le tomara la palabra, Bet. Sí. ¿No? Y que fuera ahí con su traje, ¿no? Con su Bastilla bien hecha y todo, ¿no? Un traje a la medida, ¿no? Del tío muerto que le quedó grande.
Y que, pues, también estaría bien que explicara cuál sería la relación con Genaro García Luna, ¿no? Sí, ¿por qué no? Que mira, ahí entramos en una controversia terrible, porque si Felipe Calderón fuera a la mañanera y dijera, no, la verdad sí sabía, ¿no? O sea, ni modo que un presidente no sepa lo que hacen sus achichincles, digo, pues luego tendría que tomar el micrófono López Obrador y decía, bueno, la verdad yo también sabía lo que andaba haciendo Pío, ¿no? Ahí pidiendo dinero, la verdad, pues ni modo que no sepa. Okay. Y también sabía, todo lo que, el dinero en efectivo que les daban allá en Campeche, ¿no? También. También, también sabía, y también sabía que Bejarano le gustaban las ligas, también sabía, o sea, pues que ya todos confiesen, ¿no? Ni modo que no sepan. Sí. Que también el presidente López Obrador diga, bueno, yo también sabía que el hijo de Manuel Bartlett, pues le vende ventiladores a sobreprecio al IMSS, también sabía. O sea, que de una vez los dos confiesen que sabían toda la corruptela, ¿no, ve? Pues de una vez. Digo, porque pues así como que nada más vaya a confesar Felipe y el otro no, pues quién sabe. Pero bueno, pues bien se puso la mañanera, se puso de ambiente sobre todo. Y mira, por acá me mandan un meme que me parece algo fantástico que voy a leer. Fíjate, el meme que me mandan está hermoso. Es de las grandes incongruencias de la 4T. No lo digo yo, Andrew, no lo digo yo. Es solo un meme. Y fíjate bien, ¿cuál ha sido la inversión pública más grande del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? O sea, ¿a dónde dijeron? Ahí va todo el dinero. Oye, pero que el plan de N3 por si hay desastres. No, hombre, no va a haber desastres. Mándale todo el dinero. ¿A dónde fue a parar? A la refinería de Dos Bocas, que por cierto todavía ni acaban, que por cierto todavía no refinan, que por cierto todo el día está inundada, que por cierto nomás explotan cosas ahí y se quema la gente que trabaja. Ahí fue donde destinaron la mayor inversión pública, ¿no, Ben? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, ¿y cuál es la inversión privada más grande del sexenio? Pues la de Elon Musk. Entonces, por un lado, el gobierno federal hizo la inversión más grande de la historia en una refinería que produce gasolina. Y por otro lado, la inversión privada más grande del sexenio es una fábrica de coches que no necesitan gasolina, ¿ven? No, bueno, esto nada más se ve en México. Qué emoción vivir en México, ¿no? Fíjate qué flojera vivir, no sé, en Suiza, que no haya baches, que no haya manifestaciones, que el presidente no diga locuras, que, o sea, no, Bet, qué flojera, necesitamos un país movido así como este, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, por un lado, la inversión privada más grande de la historia no ocupa gasolina, y la inversión pública haciendo gasolina. ¡Bravo! Hombre, son unos genios estos cuates. Bueno, vámonos ya con noticias más locales. Ya le decía yo más temprano, Bet, agárrese, porque los maestros de la CENTE poder barse. Ya están afuera del Palacio de Gobierno, en donde, por cierto, pues el Palacio Legislativo ahorita está ahí iniciando, bueno, en la mañana inició el Parlamento Abierto para la consulta ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán. No sé qué quiera decir esto, pero supongo que, bueno, pues van a inventar reglas y leyes sobre la movilidad en Michoacán. Yo les diría, miren, Congreso y Parlamento Abierto, no se rompan la cabeza, hombre. Yo ya, ¿ves, hombre? Sí. ¿Cómo me gustaría meter a todos los del Parlamento Michoacano y del Congreso en una sala cerrada para encerrarlos para toda la vida? No. Sí. Y darles ahí una maestría de cómo hacer esta movilidad. Mira, primero, prohibidas las motocicletas en la ciudad, ¿no? Sí, son las que ocasionan el tráfico. Y segundo, ya se los he dicho, las avenidas principales en esta ciudad, ¿o ves? No son avenidas, son estacionamientos gratuitos. La avenida Lázaro Cárdenas, esta es como la décima vez que lo digo. A ver si alguien en el Congreso lo escucha hoy que está el Parlamento Abierto de Movilidad. La avenida Lázaro Cárdenas va desde Loapas, ¿o ves? Desde, para quien no nos ve aquí, bueno, pues es el sistema de aguas acá de la ciudad. Va hasta Plaza Carrillo. ¿Sí o no, Ben? Sí. Si usted no vive aquí, ¿qué es Plaza Carrillo? No estoy en horario para decirle bien qué es la Plaza Carrillo, ¿no? Digamos que es una zona ahí medio colorada, medio roja de la ciudad. Bueno, es una avenida gigantesca. ¿Cuánto me dirá, Obed? ¿Qué te gusta? No sé, unos 30 kilómetros. Tal vez. Más o menos unos 30 kilómetros.
es de 4 carriles, pero solo funcionan 2. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos esos 30 kilómetros de la avenida Lázaro Cárdenas, los 2 carriles que van pegados a las banquetas son un estacionamiento de 30 kilómetros de largo. Tú quitas los estacionamientos, tú prohíbes que nadie estacione sobre la avenida Lázaro Cárdenas, la vuelves una avenida de 4 carriles con inversión 0 pesos y con eso te apuesto a que se agiliza un 15% el movimiento de la ciudad. De nada, municipio de Morelia, ¿eh? De nada. Bueno, pues ahí se las dejo. Espero que alguien me haga caso. Lo que sí es que no circule por el centro de la ciudad. Al parecer sí es un caos el centro de la ciudad. Lo cual, pues ya no es nada nuevo, ¿no? Ya sabemos que, pues en esta ciudad, prácticamente todos los días está tomada. ¿Ayer hablamos de ciudad tomada? Sí. ¿De en dónde estaba tomada? Ah, cerca de la bola. ¿Ayer dijimos algo de ciudad tomada? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? O el viernes. Bueno, no se preocupe, hoy lo dijimos y la apuesta que mañana o pasado también le voy a decir de ciudad tomada. No hay nadie, no hay nadie en este municipio que pare ese cáncer. Y para las personas que nos escuchan aquí en Morelia y que también nos escuchan en otros lados, uno cree que vivir con esto ya, pues ya no tiene cura, ¿ve? Sí, ¿no? Te lo juro, ¿eh? Lo que les voy a decir es cierto. En la ciudad de Querétaro, en la ciudad de León, en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Monterrey, hay marchas, sí, 1 al año, 2. Eso no es habitual, o sea, no, Morelia vive bajo un efecto marcha diaria que no debemos de acostumbrarnos, Obed, no debemos de acostumbrarnos. Pero bueno, no circule por el centro de la ciudad. Si usted pensaba ir a derramar la economía al centro de la ciudad, a comprar algo ahí en una tienda, no vaya, no vaya, es un maldito caos. Y bueno, pues no le aconsejo que se acerque por ahí, mi estimado Obed. Bueno, ¿qué otra información le tenemos el día de hoy? Sí, ya vi, ahorita lo digo, gracias. Es que por acá me mandan información, así como que, ¿creen que esto es complacencias juveniles? No, usted escríbame, díganme de qué hablo. No, es mi programa, yo hablo de lo que yo quiera y vamos a hablar de fútbol otra vez. No, fíjate muy bien, Obed, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ah, caray. Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Pensé que me iban a decir algo. Fíjate bien, se estima que alrededor del mundo hay unos 300 millones de personas que padecen enfermedades raras. Oye, pues no están tan raras, ¿no? Sí, pues no. 300 millones. Y bueno, de todos modos se les llama así a estas enfermedades porque solo afecta al 5% de la población. Aunque 300 millones de personas las padecen, sigue siendo una población bastante baja. Pero bueno, pues hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Son alrededor, dicen, de 400 enfermedades raras y solo pocos países en el mundo las concentran. Esto lo dijo la señorita Lilia Margarita Valdés, que es la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, y durante este foro legislativo aclaró que hay muy pocos genetistas en México, Bet. Ajá. Alrededor de 450, son muy pocos, ¿no? Digo, para 120 millones de mexicanos que somos, pues 400 genetistas, sí, son muy pocos. Obviamente esta congresista aseguró que la mejor forma de evitar estas enfermedades raras es con la prevención por medio de la prueba tamiz, que se debería de hacer esta prueba del tamiz a todos los bebés recién nacidos, Obed. Yo cuando era niño creo que no existía, pero ahora cuando tú naces, pues se les hace esta prueba a todos los bebés. Es una gotita de sangre que le sacan ahí del talón. El chiquillo llora bastante, ¿no? Digo, pues porque a nadie le gusta que lo piquen. Pero esta prueba del tamiz podría ayudar a prevenir estas llamadas enfermedades raras, de las cuales hoy conmemoramos, pues, el Día Internacional, Obed, ¿no? ¿Será ser político, será una enfermedad, o sea, estará considerada como de estas enfermedades raras, Obed? Yo creo que sí. ¿Ser de Morena será una enfermedad rara? Probablemente. ¿Ser del PAN será una enfermedad todavía más rara? Más rarísimo. Peor. ¿Pertenecer al PRD? Será una... Esa debe ser rarísima, ¿no? Esa es una cosa extraordinaria. O sea, porque llegas enfermo de PRD, ¿no? Sí. Y te van a decir, oiga, señor, si ese ya ni existe, ¿por qué se anda enfermando usted de eso? Pero bueno, sin duda, ¿no? Vamos a hacerle caso a los que saben.
Y una forma de prevenir estas llamadas enfermedades raras, como ya le decía, es la prueba del tamiz, que ya la aplican en los hospitales públicos de manera gratuita. Pero si no se la aplican a su chiquillo o chiquilla, exíjala. Y si no, bien vale la pena invertirlo privado, no es tan costosa. Iba a decir una cantidad, ¿o ves? La verdad es que me la iba a inventar. Pero mejor no la digo porque no la sé, pero recuerdo que no era tan costosa. ¿Qué? ¿No? Creo que 500 pesos. Entonces, bueno, pero por 500 pesos, usted podría prevenir que en un futuro su hijo sea político o pertenezca a algún partido o le dé alguna de estas enfermedades raras. Pero bueno, pues hoy conmemoramos, celebramos, festejamos este Día Internacional de las Enfermedades Raras. Mira, bueno, por aquí me mandan un mensaje de WhatsApp. No le voy a dar miedo a WhatsApp, ya lo hice en el pasado, fue una tontería, porque me han llegado bastantes. Lo que sí le digo es, más bien, escríbanos ahí en las redes sociales. Y gracias por estar con nosotros a través de la mejor estación, Vive 106.1 de FM. Puede ver este programa en vivo a través del Facebook Live de Periódico Provincia, del Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial, del Facebook Live de Vive 106.1 de FM, del Facebook Live de La Cura Noticiero, en Instagram como La Cura Noticiero, y lo más importante, nuestro nuevo canal de YouTube. Dele suscribir, por favor, dele suscribir. Y vea ahí los episodios. Bueno, ¿qué iba a decir antes de esto, güey? Algo. Ah, ya, me están mandando mensajes de WhatsApp. Que por qué no hablo del gran evento y de la, con bomba y platillo están anunciando el primer vuelo de carga que llega al aeropuerto Felipe Calderón. El día de hoy aterrizó por ahí un avión de DHL. No tomé esta nota, Obed, porque la verdad me dio bastante oso. O sea, ahí el presidente, Claudia Sheinbaum, militares, creo que hasta Marcelo Ebrard. O sea, toda la, abro comillas para quien me está escuchando en radio, plana mayor, cierro comillas, del gobierno federal, aplaudiendo y celebrando que llegó un vuelo de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Obviamente, como es una tradición, lo bañaron a forma de bautizarlo, o es como los aeropuertos celebran un primer vuelo, el de carga. Ahí le echaron agüita al avión. Pero qué penita, ¿no? Digo, no veo a líderes de países importantes celebrar que llegue un avión de carga a un aeropuerto, por Dios. O sea, ¿no ves a Vladimir Putin festejando que llegó un vuelito de carga? Y Vladimir Putin celebra que, no sé, acaban de construir la bomba nuclear número 1000. No veo a Joe Biden celebrando que un avioncillo de carga llegó a un aeropuerto. O sea, en Estados Unidos hay como 3000 aeropuertos, Obed. O sea, qué vergüenza, ¿no? Qué penita que Felipe Calderón, que el presidente López Obrador se preste a inaugurar eso. Por cierto, mañana miércoles es el anuncio oficial de que Tesla va a hacer la inversión multimillonaria en Nuevo León. Y usted dirá, Manuel, ¿por qué te regresas en la nota? No, lo que quiero decirles es que, fíjate, las prioridades del presidente. Hoy en la mañanera dijo, no voy a estar presente en ese acto. Yo no voy a ir y no voy a estar presente. Y sí está presente en este actucho de quinta de celebrar que llega un avión de carga de DHL al aeropuerto Felipe Calderón, ¿no ves, no? ¿Cómo que? ¿No sientes que hay más eventos importantes que festejar en México que llegó un avión de carga? Sí, ¿no? No, la verdad, de vergüenza, ¿no? Digo, en otras administraciones hubieran mandado ahí al subdirector de la subdirección de asuntos subdireccionales de el achichincle del subdirector regional estatal del aeropuerto Felipe Ángeles a recibir al avión de carga, pero no el presidente de la República. Sí, no. Bueno, ya ves que su agenda termina a las 9:30 de la mañana que acaba la mañanera, ¿no? Sí, también ha de haber dicho, mira, así como que mucho que hacer, pues no tengo, déjame, me voy al Felipe Ángeles. Ajá. Así es de que, bueno, para quien me mandó el WhatsApp, ahí está, ya estamos dando la nota de cómo aterrizó en el Felipe Calderón este avión, ¿no? Sí. Ahí lo tiene usted. Bueno, ¿qué otra información le tenemos? Déjeme decirle, bueno, ya le hablé esto, la extradición de Ovidio Guzmán, no quiero hablar. Oye, ayer se entregaron los premios de The Best, Obed. The Best. ¿Y eso qué es? Estos son los premios que da la FIFA a los mejores jugadores
o pues a las diferentes categorías que tiene la FIFA. Por supuesto, el mejor jugador del mundo en pues en este año, ¿quién crees, Obed? ¿Quién crees? ¿Carlitos Morales? ¡No! ¡No! Aunque siento que acá nuestra amiga Pau sí se lo hubiera dado a Carlos Morales. Sí. ¡No! ¡Lionel Messi! ¡Lionel Messi, por supuesto! Porque sí tiene méritos, ¿no? Ganó el Mundial, nada más ni nada menos, ganó el Mundial. Entonces, bueno, pues ahí tiene su premio de The Best a Lionel Messi a sus 35 años conquistando, pues, el premio del mejor jugador de la FIFA. Hubo años que le dieron el Balón de Oro a Messi que yo no creí que se lo merecía, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, cuando España quedó campeona del mundo, pues evidente que se lo merecía Andrés Iniesta, se lo dieron a Messi. Pero en esta ocasión sí creo que se lo merecía. Otro de los ganadores fue el mejor técnico, pues a Andrés Scaloni, ¿no? Por haber ganado la Copa del Mundo también. Que también Pau se lo hubiera dado ahí a Carlitos Morales, ¿no? Todavía no entrena, pero no importa. De una vez el de Best a Carlitos Morales. El mejor gol. Este es un premio que se llama el premio Puskas. Que se lo dan al mejor gol de todo el año. Sin importar si fue de un club de primera división. De una mujer o del fútbol llanero. No importa. Y en esta ocasión se lo dieron. Aquí voy a entrar en controversias. Se lo dieron a un jugador de este fútbol. Hay una liga de fútbol profesional de gente lisiada, ¿no? Ah, ya. Sí, o sea, hay una liga de gente sin piernas. Uh-huh. No me pregunte cómo juegan fútbol, por favor, porque voy a caer en muchos temas no correctamente políticos de explicárselo. Solo así lo voy a dejar, ¿eh? Hay gente que juega fútbol sin piernas o con una pierna. Y el mejor gol del mundo se lo dieron a una persona que tiene una sola pierna. Sí, estuvo bueno el gol de tijera, pero sí considero que le ayudó mucho no tener una pierna para ganar este premio, güey. ¿Sí? La verdad, hubo goles mejores de gente con dos piernas, pero ya sabemos que, pues, todas las empresas, Disney y ahora la FIFA, pues se tienen que subir a este tren del no somos incluyentes. Entonces, bueno, pues vamos a darle el premio del mejor gol a esta persona sin pierna. No porque ha metido el mejor gol, sino porque, bueno, pues como no tiene una pierna, pues eso se ve políticamente correcto para la FIFA, ¿no? Bueno, también premiaron por ahí a la mejor entrenadora, a la mejor goleadora, me parece una chica australiana. Y bueno, pues toda una fiesta ahí, los premios The Best. Y sin duda, pues el mejor reconocimiento es para Lionel Messi, que ya ahora sí lo ganó absolutamente todo, lo cual pues está en sus manos, ¿no? ¿Será el mejor jugador de la historia del mundo? Yo creo que sí. Yo sigo poniendo ahí a mi Cristiano Ronaldo y a mi Mudo Juárez, ¿no? Lo que pasa es que el Mudo cuando jugaba no había Instagram, por eso no es tan conocido. Ah, ya. Pero siento que ahí puede pelearle, ¿no? Pero bueno, pues está ahí la información de los premios de Best. Ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. Gracias a todas las personas que se conectaron en las plataformas que ya dije. Yo le recuerdo que, una vez más, vaya, suscríbase a mi canal de YouTube. Por favor, se lo pido, ¿no? De ahí como, y pues la verdad llevo como un mes sin comer. Así que denle suscribir ahí en YouTube. Búsquenos como La Cura Noticiero. Y pues ahí disfrute de todos los episodios. Ya nos vamos. Lo espero el día de mañana, 1:30 en punto. El mejor noticiero de México. ¡Chao!